137 conexiones residenciales de gas natural que deberán tener conectados para finales del 2012. Y así se inicia este servicio de suministro al gas natural que van a contar miles de hogares trujillanos. Hay que señalar que este proyecto consiste en el transporte de GNL, que es el gas natural licuado, mediante gasoductos virtuales, que son unos camiones cisternas que están debidamente acondicionados. Este gas se trae desde la planta Melchorita para luego ser transportado hasta estas estaciones de regasificación. Aquí se va a permitir devolver el gas a su estado gaseoso para su distribución. Eso es, vamos, uno, dos y tres. Ya, corremos porque el carro está afuera. Perfecto, fuera, listo, ¿verdad? Gracias. Bravo, Pablo Kuczynski, quien saludará a la familia Sánchez Aguilar. Hola, bienvenido a... Bienvenido, presidente. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Ahí, ahí vamos. Lo menos que podemos hacer por la gran gestión que han hecho de poder traer ya en este tiempo el gas natural a nuestro país y a la, lo que es la, las familias del Perú, ¿no? Extrañamos ya, han pasado muchos años, pero ya se llegó el tiempo en que el gas natural llegue a cada hogar, ¿no? Gracias. Al norte, ¿no? Al norte, ¿no? También queremos que llegue al sur, a Piura. Piura tiene un montón de gas. Hay cinco conductores, ¿no? Claro. Queremos llegar rápido. No, sí, qué bueno. Es algo que hay otros sitios, La Oroya, por ejemplo, podría ser el gas. Agradecer primero a Dios, porque es una bendición. Nosotros somos un hogar cristiano. La verdad ha sido una sorpresa. Jamás pensamos tener en nuestra casa al presidente de la nación. Y agradecemos al Señor. Permítame dar una pregunta. Señor, te damos gracias en esta mañana de haber podido tener a nuestro presidente, tenerlo. Es un honor que nos concedes. Gracias por toda la gente que está trabajando, nuestras autoridades. Te pedimos tu bendición sobre nuestro presidente y sobre toda la gama de congresistas y los ministros, Señor, que forman parte de nuestra nación. Gracias por todo y gracias por estos alimentos también. Gracias por el gas natural. Gracias, Señor. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.